Bienvenidos al baloncesto, esto es Rectificado en el Aire. Venimos de un fin de semana de Copa emocionantísimo, que no ha habido sorpresa, pero poco ha faltado, con el Barcelona que al final se hace con el título. Buenas tardes, Escalador 86, saludo ya al chat. Hoy tenemos un invitado, bueno, que hoy nos sentimos muy afortunados de que Nacho Rodríguez haya elegido venir a Cuculucho TV para compartir un rato distendido, un rato entretenido. Y un rato para ilustrarnos con toda su experiencia en el mundo del deporte, del baloncesto y de la vida. Nacho, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido. Oye, afortunado de que estés aquí. Muchas gracias. Y encantado de estar aquí contigo y que podamos contar cosas de la Copa, del baloncesto y de la vida en general. Total. Oye, Nacho, bueno, precisamente vamos a empezar con el baloncesto. No sé si has podido seguir la Copa del Rey en su totalidad. ¿Qué te ha parecido en sí el conjunto de todos los partidos? Sí, la he seguido. No, al final tuve dudas de llegar a nadie, al final no pude asistir, ¿no? Pero sí, le he seguido todos los partidos y lo primero, el primer titular para mí es que ha vuelto la nueva normalidad, un evento deportivo en España, ¿no? Se vio un gran colorido en las gradas, 8 aficiones, incluso equipos que no tenían presencia también estuvieron, Baskonia, Unicaja, se veían aficionados y yo creo que eso es lo principal y el principal mensaje para mí de la Copa. Desde el punto de vista deportivo, bueno, lo que muchos esperaban, a ras esperábamos, ¿no? Sí. Una final Barça-Real Madrid, ahora mismo son las dos mejores plantillas para mí de Europa, equipo muy equilibrado y además han demostrado mucha solidez durante toda la temporada. Y bueno, una final que pudo ganar cualquiera y que al final creo que por el talento y el talento de Mirotić fue decisivo en un partido de nivel defensivo. En relación con lo que has dicho, Nacho, bueno, ya vienen siendo varias las finales consecutivas que terminan jugando Madrid-Barcelona, el nivel de las plantillas, el ritmo de competición también que llevan a lo largo de toda la temporada, creo que dice mucho en este tipo de competiciones tan cortas, de jugar 3 partidos bueno, en algún equipo juegan 3 partidos en 3 días, según el día que les toque, si ha jugado viernes. Mira, quería que me comentaras la actuación de UCAM Murcia, que, bueno, sorprendió a Valencia, sorprendió pero no del todo al Barcelona. Equipos así que en una competición de este tipo se les nota pues el fondo de armario, ¿no? Un poco se les nota no estar acostumbrado a jugar competiciones como Euroliga, con tantos viajes, con un ritmo tan alto de competición. ¿Tiene alguna posibilidad en el baloncesto actual de ganar una competición como la Copa del Rey? Equipos de este tipo. A ver, yo lo que creo es que en los últimos 2 años Madrid y Barcelona han aumentado sus diferencias con respecto al resto de equipos. Sí. Y el resto de equipos, el nivel medio ha subido. Entonces, es fácil, entre comillas fácil, ver a un Murcia ganar a un Valencia, que en otros años era outsider claro, tercero, cuarto. Pero ahora no es ninguna sorpresa ver a un Murcia y un Tenerife en semifinales, porque creo que el nivel medio ha subido, ¿no? A mí particularmente me ha gustado el nivel que ha mostrado, lo que me pregunta, ¿no? UCAM Murcia, ¿no? Que sí, por ejemplo, UCAM Murcia, porque ha sido un poco el outsider, el que se ha salido un poquito, porque Manresa parecía que podía dar la sorpresa, pero bueno, se topó con un Barcelona muy fuerte. Y no, sí, el Manresa es que tenía, el Manresa es que le tocaba el más complicado, que era el Barça. Claro. Y UCAM, bueno, te lo he nombrado UCAM porque Murcia, la verdad es que ha sorprendido bastante, pues esa fuerza, ¿no? Ese corazón que han demostrado, sin ser a lo mejor un equipo a priori, que pudiera eliminar a Valencia. Bueno, la confirmación de la gran temporada que están haciendo y del final de la temporada pasada, que ya rindieron a un gran, han prácticamente mantenido la misma estructura y plantilla del año pasado, con el mismo entrenador. Estamos jugando a un gran nivel durante toda la temporada. Sí. Y es un equipo, bueno, muy físico, muy atlético, con un entrenador, Sito Alonso, con mucha experiencia, que está jugando muy táctico y que creo que sorprendió a Valencia en el primer partido y para mí le puso muchos apuros al Barcelona en la semifinal con un planteamiento táctico de Sito Alonso que sacó del plan que normalmente tiene Saras en Barcelona.
ahora está grabando, Nacho, te he dicho yo que se me olvida. Lo que te estaba comentando, Nacho, mira, veníamos de, bueno, de una Copa del Rey sin público, hemos llegado a una temporada 2022 con público en la grada, ha vuelto a coger una ciudad no ACB un evento de este tipo. Hombre, bueno siempre es, pero ¿por qué crees tú que no se ha hecho hasta ahora y ahora sí? ¿Tu impresión desde a ver, tú que has participado en, bueno, has sido general manager de Barcelona, has participado supongo en algún tipo de reuniones en las que se ha hablado de este tema, y si no me lo confirma, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho esto de llevar la Copa del Rey a la ciudad no ACB? Bueno, sí que se ha hecho, ¿eh? Años anteriores se había hecho. Yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Y sobre todo una ciudad como Granada, que además, bueno, aprovechamos, ya que somos los dos andaluces y hay que destacar el gran papel del Covirán Granada, que está a punto de, bueno, el año pasado estuvo a punto de subir y este año está junto a Movistar Estudiantes para subir a la ACB. Entonces, una ciudad que respira claramente el baloncesto y que ha sido un gran acierto llevarlo a Granada y una apuesta de la Junta de Andalucía liderada por el consejero Javier Imbroda, que quiso llevarlo a Granada. Es verdad que yo he estado en asamblea representando a Barcelona y se ha comentado que bueno, la gran duda es siempre si llevarlo a un sitio donde haya un equipo, que han sido los últimos años. Ya anteriormente se ha llevado a ciudades como La Coruña, que no han tenido equipos en ACB, y creo que es un acierto, ¿no? Y creo que debe continuar así, ¿no? Porque además te evita dos problemas. Porque normalmente la clasificación, según la normativa de la Copa del Rey, si el equipo organizador es, imagínate, Málaga o Sevilla o Madrid, ya por ser el equipo, el ayuntamiento organizador tiene derecho a que el equipo de la ciudad esté. Por lo tanto, hay 7 plazas solo, no 8. Ha creado mucha polémica. Con esto, los 8 mejores clasificados al final de la primera vuelta se clasifican. Y además, te das a una ciudad, en este caso Granada, que podía ser otros años, no sé, Pamplona, que se habla mucho, que puedan tener en su ciudad pues, el baloncesto de primer nivel. Bueno, yo me he hablado tú de La Coruña, ha habido otra. Yo me refería a que, claro, no es algo tan continuado. Hay gente que... una pega esa que tú dices que traer un equipo, traer la sede a un equipo ACB implica que ya ese equipo que la coge una plaza, por así decirlo, y deja solo 7 vacantes. Pero claro, hay gente que propone que sea alternativo, que sea un año en sede ACB y otro año en sede no ACB, a eso me refería yo. Pero claro, equipo, me acuerdo incluso anteriormente al año 2000 había sede que no ha sido... que no ha sido de Ciudad ACB. Pero bueno, Fíjate, Dani, en lo que hablamos, que por ejemplo, en años anteriores la Comunidad de Madrid era la organizadora. Claro, ¿qué club iba de la Comunidad de Madrid? Cuando había 3 en ese momento, fue la Real Madrid Estudiantes. Y había un verdadero problema porque ¿cuál de los 3 iba? Y estaban Estudiantes y Fuenlabrada, ¿no? Creo que con esto, al final, la primera vuelta van los 8 mejores. Insisto, llevas a ciudades que no pueden vivir a los mejores jugadores, pues que puedan disfrutar también del espectáculo de la ACF y del espectáculo de 8 grandes aficiones. Totalmente. Te comento, Nacho, entran en el chat. El Príncipe 79 te saluda. Buenas tardes. Pásatelo bien 23. Hello. Y yo creo que es el momento de que situemos a Nacho Rodríguez, porque claro, el año pasado, bueno, año 2021, abril, dejaste de pertenecer a la Dirección General del Barcelona. ¿Con qué estás ahora mismo? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Cuéntanos. Bueno, que yo lo sé, pero que habrá gente que no te tenga ubicado, pues aquí está Nacho para contarlo. Sí, mira, ha sido, bueno, como tú bien decías, yo en abril del año pasado me comunican que no sigo en el Barcelona y bueno, al final entre que cierras el apartamento en Barcelona y tal, hasta junio, pues estoy en Barcelona, entre Madrid y Barcelona. Yo tengo la familia viviendo en Madrid y estaba trabajando en el Barça y ahí, bueno, me fui siempre en verano, nos vamos a Málaga y bueno, cuando pasé un poco el luto de mi salida del Barcelona en septiembre,
pues ya empecé, bueno, a moverme, a buscar, me han ofrecido varios proyectos. Yo tenía claro y tengo claro que después de 4 años muy intensos, pues tenía que dedicarle mucho tiempo a la familia, y mi prioridad ahora mismo es mi mujer y mis 2 hijos, ¿no? Sobre todo mi hijo, que tiene 12 años, que le gusta mucho el fútbol, el baloncesto, que juega en un equipo, y bueno, ahora le dedico mucho tiempo a ello. Y al mismo tiempo, bueno, pues estoy haciendo colaboraciones con Canal Sur, retransmitiendo los partidos de la Basketball Champions League que se dan en Canal Sur. También en Onda Madrid los partidos de baloncesto, sobre todo los de Fuenlabrada, pero también los del Real Madrid. Y también estoy colaborando desde mediados de octubre con una app, con una plataforma de videoconversación que se llama B+, y que aprovecho para que todo el mundo se la pueda descargar y pueda debatir y comentar. Porque allí comentamos mucho de deporte en general, pero también de baloncesto. Y bueno, este fin de semana, por ejemplo, la Copa del Rey, hay periodistas de reconocido prestigio del mundo del baloncesto que comentan, que hablan y debaten. Y bueno, se trata de una especie de TikTok del deporte, un Twitter de vídeo, en el que lo bueno es que tienes que dar la cara y comentar y debatir en un minuto sobre temas de baloncesto. Y bueno, mi función es buscar properties, marcas, para que se sumen al proyecto, que creen su propia comunidad en su ecosistema, y que, bueno, que los aficionados de un equipo de fútbol, de baloncesto, pues tengan en su propia página web, pues puedan comentar y debatir sobre los temas de su equipo, ¿no? Y bueno, tiene ese proyecto colaborando, pero bueno, le dedico también, te digo, como decía antes, la prioridad es un poco dedicárselo a la familia. Hay más cosas. Pero él, lo que decía, bueno, después de haber superado, como comenta, el luto, claro, supone eso un cambio muy, muy drástico, ¿o no? Pasar de una misión eminentemente, vamos a decir, deportiva en un club de baloncesto, que por cierto, te interrumpen el mandato antes de terminarlo, llegaba hasta junio, ¿verdad? En el Barcelona. Sí, así es. No, bueno, hombre, a mí, yo ya no he hecho muy pocas entrevistas, y hice una final de temporada. A mí, bueno, yo entendía que podía pasar esto. Uh-huh. Como comentábamos fuera de Twitch y de la entrevista, yo cuando me retiro en el 2008, estoy trabajando 7 años porque me llaman para la Junta de Andalucía, y en el 2015, bueno, cambian el consejero. Cambia la persona de confianza y trae a su equipo. Y yo en el mes de julio del año 2015, pues dejo de trabajar para la Junta de Andalucía, que era el secretario general para el deporte. Entonces entiendo que estas situaciones podían pasar. Y evidentemente el Barcelona es como un partido político, digamos. Sí, cuando hay elecciones, hay una nueva legislatura y entran nuevas personas, pues traen gente de su confianza. Y yo sabía, evidentemente, que cuando fueron las elecciones, ganó Laporta, pues que iba a traer a su equipo. Uh-huh. Lo único así que, bueno, no me gustó un poco, porque fue el único caso, es no haber podido terminar la temporada. A mí me despiden, creo que un 17-18 de abril, sí. Y todavía habíamos ganado la Copa del Rey, y todavía quedaba los playoffs y la Final Four de la Liga y los playoffs de la ACB, ¿no? Y fíjate, después en esos 3 meses que el Barcelona, el equipo que yo había construido, juega la final de la Euroliga, lo pierde con el Efes Pilsen y gana claramente la Liga, ¿no? Es el único reproche que hago a mi paso por el Barcelona, porque lo demás, bueno, cuando te llaman en Barcelona, sabes que, de hecho, por eso no me llevo la familia a Barcelona, porque, bueno, aunque firmas un contrato, los resultados mandan, y si no lo haces bien, te pueden echar en cualquier momento, ¿no? Y ¿tú? Bueno, sabía que podía pasar. Y bueno, es el único pero que le pongo a mi salida del Barcelona. ¿Tú crees que por no haber estado hasta final de temporada no se te han reconocido o no recibe Nacho Rodríguez igualmente el reconocimiento por esa construcción de plantilla? Mira, no me... Yo cuando yo he estado 4 años muy intenso, muy duros, y que no se lo deseo a nadie. Porque cuando yo me implico en un proyecto, como estoy ahora en B+, por ejemplo, me implico con todas las consecuencias. Entonces, yo he pasado 4 años que no se lo deseo a nadie, porque, bueno, empezamos el primer año regular. El Barça venía
de varias temporadas muy malas. Muy malas. Y cuando me llaman a mí, en marzo de 2017, fue un poco dar un cambio. Yo estoy 3 años observando, tomamos decisiones, fichamos un entrenador como Xito Alonso, que ahora está triunfando en Murcia, pero los resultados no terminan de llegar. Y evidentemente tienes que tomar decisiones, cambias al entrenador y fichas a uno que te va a dar resultado inmediato, como es Pesic. Sí. Y evidentemente el estrés y la responsabilidad es muy grande. Muy grande. Entonces, ni en aquel momento me vine abajo, ni dije hay que ver la situación, porque bueno, yo afortunadamente no tengo redes sociales, no tengo Twitter e Instagram, y en aquella época qué me suerte decían, tiene amigo, Nacho. Sí, mejor, así me lo decían, ¿eh? Mejor que no tengas, ¿no? Pero en aquel momento estaba muy abajo y diciendo qué malo eres, qué mal lo estoy haciendo, sí, sí, sí. Y tal. Internamente era todo y mi familia lo pagaba, ni en los momentos que, bueno, pues cuando hemos ganado cosas o desde que fichamos a Mirotić, a Higgins, el equipo juega finales, aunque las pierde, jugamos la final de la burbuja en Valencia, ese año seguramente no hubieran clasificado para la Final Four, ni tampoco me vengo muy arriba. Yo tenía muy claro el trabajo, todos los días me iba contento a la cama en Barcelona con el trabajo, que lo estaba dando todo, con mis aciertos y con mis errores, pero lo tenía muy, muy, muy claro. Por tanto, el hecho de que no se me reconozca, yo sinceramente, por ejemplo, la Copa del Rey del domingo, me han escrito muchas personas dándome la felicitación. Uh-huh. Esta mañana me han entrevistado diciendo, bueno, el equipo es básicamente el tuyo. Que han habido cambios, lógicamente. Bueno, lógicamente hay cambios, cada año cambian varias piezas, ¿no? Y ni te cuento después del año pasado, que yo ya no estaba en Barcelona después de ganar la Liga, pues muchísimos directores deportivos, muchísimos managers, muchísimos periodistas, muchísimos jugadores, el equipo, bueno, felicitándome por la labor y por el equipo que había hecho, que estuvimos a un paso, o el Barça estuvo a un paso, de conseguir el triplete el año pasado. Correcto. Por eso digo que, independientemente de que, a ver, uno siempre quiere terminar el trabajo hasta fin de contrato, pero bueno, si, como tú has dicho antes, las cuestiones políticas son así. Pero independientemente de eso, tú has recibido un reconocimiento. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, jolín, el trabajo está bien hecho, ¿no? Lo que tú has dicho, vino un entrenador, lo trajiste tú, vinieron jugadores muy importantes, tú has nombrado a Mirotić, creo, no me lo has nombrado antes, pero bueno, vinieron muchísimos jugadores importantes. Claro, eso se ha reconocido de alguna manera, ¿no? Sí, sobre todo. La temporada que yo llego en marzo de 2017, esa temporada, al final de la temporada, el equipo queda 11º en Euroliga, no se mete ni en los playoffs, y además varias jornadas antes de terminar sin posibilidad de meterse en los playoffs. Se había perdido la final de Supercopa, en la Copa del Rey se pierde en semifinales, y en la Liga se pierde los cuartos de final. Ese es el Barcelona que yo recojo. Y además de muchísimos problemas internos, ¿no? Y empiezas a trabajar, yo recuerdo en el mes de mayo una comida con el presidente, con Bartomeu, con Oscar de la Urceo, con el directivo y con Albert Soler, que ha sido mi gran apoyo ahí, y que le presento un plan estratégico de lo que quería que iba a ser la sección, porque no hablamos solo de resultados, sino hablábamos de cantera. No había, cuando yo llegué, ninguna relación de la cantera con el primer equipo, había problemas internos. Hablamos de crear una base de entrenadores de la cantera. Traigo al año siguiente a Diego Ocampo. Hablamos de que suba a jugar el primer equipo. Hablamos de, por supuesto, de resultados para el primer equipo, ¿no? Para mí es muy importante en un proyecto deportivo la figura del entrenador. Y bueno, en ese momento fue éxito, como te decía antes, no resultó. Pesic fue para conseguir resultados inmediatos, pero yo tenía claro que el entrenador del Barcelona iba a ser Šarūnas Jasikevičius. Y bueno, se intentó durante un par de veces, por diferentes motivos no salieron, hasta la temporada 19-20, pues que ahí ya sí, por diversas circunstancias, pues él viene al Barcelona y lo conseguimos. También en esa planificación hablamos de crear un núcleo de jugadores españoles que se identifiquen con el club. Veníamos de una época en que el máximo rival, ¿no? El Madrid tenía a Rudy, a Yul, a Felipe, a Doncic,
tenía jugadores que llevaban 5 o 6 años en el club. Yo había vivido en el Barcelona, pues cada año se cambiaban varios jugadores. Y yo tenía la idea, y así teníamos la idea con Juan Llaneza, que era el director de scouting, que me traje conmigo, de crear también que el jugador, que el club y la afición identificaran una serie de jugadores. Entonces, bueno, el primer año fichas a Uriola, a Urtela, a Roland Smith, a Hanga, y lo vas incorporando con contratos largos de 2 o 3 años. Y eso es una planificación hecha. No es, ahora ficho a esto. No, había una hoja de ruta que cumplimos muy bien. Y, bueno, relaciones con las instituciones, con la ACB, con Euroliga, con los árbitros, incluso con los agentes, ¿no? Que mejoramos la relación. Todo eso fue mi trabajo allí. Un proyecto, digamos, integral, y no solo fichar a Mirotic, fichar a Franco. En determinado momento, pues que nos gastamos un poquito más de dinero, había que recortar gastos, más decisiones en materia de gastos del club, porque queríamos poner, y yo quería poner todo el dinero en la pista. Es un proyecto integral, que por eso te decía que me quedo con todo eso, ¿no? Y ahora solo se habla, este verano, cuando yo me he ido, y en los años siguientes, pues se hablará de si ficha un jugador a otro, pero el núcleo de jugadores está, el entrenador está por varios años, hay una relación con la cantera, sube jugador de la cantera, y me quedo con eso. Lo que se dice, una gestión deportiva, que muchas veces dice gestión deportiva, pero gestión deportiva es que son mil cosas, ¿verdad? Que estás dentro para saber lo que es. Mira, Nacho, antes de que se me vaya, te comentan en el chat, me han hecho una pregunta de hace rato, Pastor en 23, y así te dejo descansar un poco. Pastor en 23 dice que si se te pueden hacer preguntas de tu época como jugador. ¿Se te pueden hacer preguntas como jugador, Nacho? Me pueden hacer preguntas de todo tipo. Nacho viene... Yo como jugador, en la Junta, en mi época del Barça, lo que quieran. Nacho viene con el pecho descubierto, así que yo ya veré si le traslado, según como si la dais con educación y con respeto, la traslado. Luego te comenta Luis del Sur, pedazo de jugador, emblema del Barcelona y, por supuesto, gran persona. Dice, creo que pasa de repente el aficionado, esto no sé si sabemos, dice, los aficionados sí sabemos reconocer su paso por el Barça, tanto como jugador como en su última etapa en la dirección. Bueno, estaría bien que entrara alguien del Madrid y dijera algo también, no, que si no van a creer que el canal es chapado al Barça. Y luego dice, Príncipe 79, nos vamos a enterar cómo se construye un equipo desde la oficina. Nos vamos a enterar de lo que quieran, Nacho, que nos enteremos. En la Junta he conocido, ojo, que este es compañero, bueno, ex compañero y compañero mío. En la Junta he conocido a antiguos colaboradores y tienen buena opinión, Nacho. ¿Te habla alguien? Bueno. Que bueno, ya te diré luego fuera de micro dónde trabaja. Vaya sea que se me enfade. No, no. Bueno, es que aquí como vienen con nombres, como el nickname, sí. No sé yo si nickname. Le interesa que diga quiénes son. Pero bueno, por ahora buenas opiniones, Nacho. Bueno, vamos a ver, Nacho. No, y puede haber también, Dani, malas opiniones, ¿eh? Que yo te digo, yo en mi época como jugador tuve aciertos, errores, en mi época en la Junta, pues agradezco ese comentario porque bueno, fueron también 7 años muy duros, muy intensos, que me lo tomé. Sí, efectivamente. Me tocó a mí vivir en la Junta Andalucía del año 2008-2015. A mí me llamaban Mr. No, porque era cuando los presupuestos de la Junta, en el año 2008, que crecieron muchísimo, y a partir de mi entrada en diciembre de 2008, los presupuestos bajaron, pero bueno, terminaron casi todas las convocatorias de subvenciones, y bueno, había que hacer un ejercicio diario. Encaje pues, de bolillos, Nacho, tuviste que hacer tú. Encaje de bolillos de dinero público, vamos. Que tú sabes también. Ni una madre de familia de hace 40 años con 7 hijos tenía que hacer el mejor encaje. Mira, te dice pasar en 23. Bueno, ya está el tema, que yo ya como arranque, mi entrevista se termina al paso que vamos. Dice pasar en 23. Pregunta, antes de fichar por el Barça como jugador, ¿le llegó alguna oferta del Madrid? Si es así, ¿por qué se decidió por el Barça? ¿Le llegó alguna oferta del Madrid, Nacho? No, en absoluto. No, en ningún momento me llegó ninguna oferta del Madrid. Me llegó... Yo tuve una medio propuesta así de Panathinaikos, en el año 98, de Obradovic, que estaba allí con Bodiroga. Pero bueno, tenía claro, y además había apostado mucho por mí, que quería ir al Barcelona, porque quería ser entrenado por Aito. Y Aito había apostado claramente por mí, ya incluso en el año 95 intentó el fichaje, no pudo ser.
y yo tenía claro que quería el Barcelona porque quería ser entrenado por Aito, ¿no? Y no, del Madrid en ningún momento tuve ninguna oferta, ninguna propuesta. Un jugador como tú, que siempre ha sido intensamente defensivo y aparte de otras cosas, pero se la caracterizasen por la defensa, ¿cómo valoras tú jugadores que luego han salido de Unicaja? Me vienen a la cabeza Carlos Cabeza, me viene a la cabeza Alberto Díaz, jugadores muy intensos defensivamente. ¿Cómo valoras tú eso? ¿Como algo, como un legado que has dejado en aquella escuela de baloncesto? Mira, te agradezco la pregunta, Dani, porque mira, el otro día, a principio de temporada, hicieron Málaga Hoy, con José Olía, hizo un reportaje que me gustó mucho. Me juntó a mí, digamos, de la época hasta el 98, después llegó Carlos Cabezas y después ha entrado Alberto Díaz, ¿no? Y es cierto que los tres hemos salido de Málaga y los tres hemos tenido mucha ascendencia y nos hemos convertido un poco en los emblemas del club, ¿no? Y eso es una seña de identidad que ojalá continúe muchos años en Málaga, ¿no? Además, la posición de base, ¿no? Y yo veo a Alberto, con el que tengo muy buena relación. Además, fue a un campus que yo tenía en Málaga como niño, él siempre lo comenta. Y me llena de orgullo ver, por supuesto, la carrera de Carlos Cabeza, pero ver sobre todo la de Alberto Lida y que tenga continuidad. Ojalá, bueno, no sé si como primer base, pero como segundo o tercer base, Málaga siempre tenga un jugador de la casa, y además, como el caso de Carlos y mío y el de Alberto ahora, pues pueda ser de referencia a, bueno, pues ese baloncesto que hay en Málaga con tantos clubes y que, bueno, puedes decir, tú también puedes llegar, aunque juegues en el Rincón de la Victoria, en Estepona, en Marbella o en Málaga capital, ¿no? Te lo iba a preguntar luego, pero hombre, ya que has hablado del campus, ya aprovecho. Yo recuerdo en mi época de jugador, bueno, yo hacía lo que podía también. Había un campus, lo que tú comentas, tenía un campus, ya no está vigente, ya no está ese campus, el campus Nacho Rodríguez, ¿o desde qué año no está? No, a ver, el campus yo lo empecé a hacer el año 95. Hasta el año 2008. Hasta el 2008. Empezamos además con 70, 80 chicos, chicas. Era un campus multideporte, sí, baloncesto y fútbol, en la Universidad Laboral, Residencia Andalucía, en Málaga. Y lo que pasa es que al entrar yo en la Junta de Andalucía en el año 2008, fue el último año porque en diciembre yo entré como alto cargo en la Junta de Andalucía y era totalmente incompatible, ¿no? Y ya lo tuve que dejar ese verano, ya en el 2009 no hubo una edición. Pero la verdad que muy orgulloso, porque como te decía, empezamos con 70, 80 niños y llegamos a tener 400 chicos, ¿no? Además de toda Andalucía, ¿no? Porque venía mucha gente de Málaga, pero bueno, de Jaén, de donde tú eres, venía, digamos, de Maristas de Jaén, llegamos a meter prácticamente 4 autobuses, ¿no? Casi 200 niños con muchos monitores de Villa, además venían. Bueno, la verdad que muy orgulloso de ese campo y bueno, todavía te encuentras a gente hoy ya mayor, casados, que te recuerdan con mucha alegría cómo se lo pasaban en ese campo. Está bien. Luis del Sur te pregunta, ¿con la conquista de la Copa del Rey se confirma el sorpaso al Madrid y el cambio de ciclo? Nacho, ¿cuál es tu opinión? Mira, esta pregunta ya me la han hecho. Ya. Y para mí, no, te contesto muy, muy claramente. Pero se lleva haciendo un año ya, esto se lleva comentando ya un año. Yo es que no soy de eso de lo que piensa, Dani. Tú fíjate, no, yo tampoco. Mira, el Madrid, esta temporada el Madrid ha ganado la Supercopa. Sí. El domingo perdió por poco. El domingo perdió por pocos puntos y estuvo cerca, ¿vale? El Madrid va primero en la Liga, va segundo en Euroliga empatado con el Barcelona. Totalmente. ¿Qué estaríamos diciendo si el Madrid fuera décimo, si lo hubieran eliminado en cuarto de final? Bueno, yo creo que desapareciera la sección de baloncesto del Real Madrid prácticamente, ¿no? Yo es que no creo que tienen dos plantillas muy equilibradas.
esto de que un equipo gane todos los títulos y que el otro no gane nada, yo creo que eso ya es de épocas pasadas. Se va a volver a pasar como, bueno, uno gana la Supercopa, otro gana la Copa del Rey, vamos a ver los playoffs, pero el año que viene seguro. El Madrid siempre vuelve. Gana la Liga, el ACB, el Madrid. Yo creo que va a haber mucha igualdad y que se van a repartir los títulos. Yo creo que esa época de Xavi Pascual, de Pablo Lasso, de ganarlo todo y que haya supremacía y que un desastre en el Madrid o el Barcelona, creo que ya no se van a dar por lo menos los posibles. Lo menos posible. Te comentan, a su parecer, ¿cuál es el mejor jugador? Ojo, yo creo que esta pregunta es la más complicada que te van a hacer. El mejor jugador con el que ha compartido vestuario. El mejor jugador con el que ha jugado. ¡Ostras! Bueno, a mí... Que no se me enfaden los padres, chico. No, he tenido a Pau Gasol y a Juan Carlos Navarro, ¿no? Y he jugado también con Bobiroga, con Saras, que eran muy buenos jugadores. Pero bueno, Pau ya hemos visto la gran carrera que tuvo en la NBA. Y Navarro, bueno, pues que lo veías delgadito, muy rápido, pero bueno, no un baloncesto muy, muy físico. Y fíjate las exhibiciones que ha dado y todo, y el gran nivel que ha demostrado durante muchísimos años, ¿no? Para mí han sido, y además he convivido con muchos años con ellos en la selección, para mí han sido los dos mejores jugadores con los que he entrenado y con los que he compartido. Es que es así, ¿no? Fíjate, pasan el 23, comenta de Jaén, luego lo has dicho tú, de Jaén iban un montón de niños de Marista, dice eso, ¿eh? Lo has comentado tú. Y Friquilines comenta que Tote casi va, ese Tote yo sé quién es, no te digo nada. Te dice el Príncipe 79, ¿ve posible que la ACB vuelva a ser disputada por 6 o 7 equipos? ¿Recomendaría medidas como la NBA para equilibrar la competición? Ya estamos hablando de temas complicados, ¿verdad? No, ahora mismo no lo veo que se ha disputado. Ahora mismo yo creo que incluso esta temporada y el año pasado, esta temporada, el Madrid y el Barcelona están 2 y 3 escalones por encima del resto. Y todo lo que no sea esta temporada y la que viene, que no dispute la final, sería una gran sorpresa. Medidas de la NBA, entiendo que se refiere más a temas salariales y tal. Bueno, podría estar bien. El problema es que hay muy pocos equipos, muy pocos clubes, bueno, porque tienen el sustento de un club de fútbol o de un patrocinio fuerte, como puede ser Valencia con Juan Roig, o Valencia con el Alavés, o Baskonia con el Alavés, o Unicaja con el Banco. El problema es que, bueno, los equipos se la ven y se la desean, pues para presupuestos de 3 o 4 millones por terminar la temporada. Imaginaros con la pandemia lo que han sufrido sin el ticketing, con la bajada de patrocinio, con la bajada de ingresos de televisión. Es un problema y desgraciadamente esto todavía está muy lejos de lo que es la NBA, en lo que el espectáculo del partido puede sustentar económicamente a los clubes. Nacho, tú, a ver, un adjetivo que te califique. ¿Tú eres más, por ejemplo, de pronto o eres más un tío tranquilo? Bueno, en la pista si y en digo, mi trabajo. Si te digo cómo era yo en la pista. En la pista y en mi trabajo soy más de prontos. Vale. Y en mi trabajo, a lo mejor cuando hay algo así, enseguida tengo un pronto de contestar, de mandar un mail o de decir algo, ¿no? Ahora, en mi vida personal soy más mucho más tranquilo y mucho más pausado. Y de hecho, mi mujer me dice que no tengo sangre en la vena, imagínate. A ti también a te lo han dicho. Sí, que no tenía sangre en la vena y que, bueno, la gente que me conocía cuando... Que se venga la pinta. Decía, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo, sí, sí. Fuera del campo, era todo lo contrario a lo que demostraban en la pista. Tú no, te digo yo que no era el único que le han dicho eso. A mí me han dicho que soy un pachón. Sí, sí. Y yo le decía, vente a la pista y verás tú qué pronto tardo en levantar la hoja. A ver, tú, de todas formas... Teniendo en cuenta eso, ¿tú crees que a Nacho Rodríguez se le mira con lupa todo lo que hace por parte de un sector de personas, de espectadores? Es buena pregunta. No, quizá yo cuando era como jugador, yo y ahora como mi trabajo, me he implicado
en todo lo que he hecho, con todas las consecuencias. Yo recuerdo que, fíjate esta anécdota, ¿no? Un árbitro en un Barça-Madrid, sí, antes del partido, me dice: Nacho, tranquilo, tranquilo, que no te lo tomes tan a pecho y tal. Y yo le contesté, que después lo hablamos fuera del partido. Yo le dije, es que si no soy así, si no lo doy todo, si no soy así de agresivo jugando, no soy Nacho Rodríguez y no estaría jugando en el Barcelona contra el Real Madrid, porque yo tenía esas cualidades o esas virtudes, ¿no? Yo cuando estoy en la Junta de Andalucía o cuando ahora estaba en el Barcelona, a mí me fichan pues para tomar responsabilidades y tomar decisiones. Algunas impopulares, otras más populares, otras menos impopulares. Pero yo tengo claro que en mi época en el Barcelona, todo lo que he hecho es por el interés del club. Todo. Yo, en determinado momento, cuando estás en un puesto de resonancia, cuando eres un alto cargo, eres general manager, es muy fácil tomar decisiones y buscando tu interés personal. Uh-huh. Mira, voy a hacer esto para que no me digan con esto. Voy a beneficiar a este porque tal, ¿no? Yo todo lo que hice en el Barcelona o lo que hice en la pista era buscando siempre los intereses del club. Y se me ha mirado con lupa. Bueno, porque cuando estás en el Barcelona, estás en el ojo del huracán. Yo cuando veo, por ejemplo, lo que me pasó con Jordi Vies en la pista, bueno, yo he visto lo que ha pasado, cosas mucho más graves en partido y que no han tenido tanta repercusión. Al estar en un Barcelona como jugador o en un Barcelona como general manager, todo tiene mucha más repercusión. Y evidentemente yo las acepto y no hay que darle más vueltas, ¿no? Y con, bueno, consecuente con todos los actos que he tomado. ¿Que alguna cosa lo hubiera hecho de otra manera? Posiblemente. Pero insisto, yo soy de esa, bueno, de esa sangre caliente y después, cuando está en un puesto de responsabilidad, creo que después de 4 años en el Barcelona, todas las decisiones que he tomado no han ido del todo mal. Luis del Sur te pregunta, con el paso de los últimos años, perdón, de los últimos jugadores españoles de la NBA, ¿se ha desmitificado el paso por la NBA para consagrarse como jugador? Buena pregunta. No te escucha bien la pregunta. Mira, ¿El paso de quién? Si con el paso de los últimos jugadores españoles que han ido a la NBA, ya sea, considera tú si se ha... Espérate, que es la conexión ahora. ¿Se ha desmitificado el paso por la NBA para consagrarse como jugador? No, yo creo que es que hay determinados jugadores que han ido sin haber demostrado grandes cosas en Europa. Por ejemplo, Ricky Rubio, ¿por qué triunfa? Porque en el ACB, en Euroliga, ya mandaban y dominaban. Hay otros jugadores, por ejemplo, Juancho y Willy, que se han ido, que han sido los dos últimos que se han ido. No han ganado Euroliga, no han ganado ACB, no han sido jugadores referentes. En cambio, Marc Gasol o Ricky Rubio sí que fueron referentes. Y este es un problema de Leandro Bolmaro. Yo lo vi en Barcelona, ¿no? Leandro Bolmaro no era un jugador hecho. Todavía no había triunfado en el Barcelona, ¿no? Pero evidentemente, cuando le presentan un contrato pues de 10 millones de dólares por 3 años, el jugador, pues hay que ponerse en su piel, no puede decir que no. Y cuando en Barcelona iba a ganar muchísimo menos, ¿no? Entonces, no es que se haya desmitificado, sino hay condiciones personales, particulares, que han hecho que se hayan ido a la NBA y no es el momento. Vale. Saludamos a Ale Galeano Moreno 2. Te dice, buenas tardes, lo siento por llegar tarde. Nada, Ale, aquí estamos con Nacho Rodríguez. Y Pásatelo en 23 dice, ya hemos nombrado a George B. y dice que todos lo recordaremos por echar a Sasha del Palau. ¿Cómo recuerda aquella situación? Pues mira, ni estoy orgulloso ni me arrepiento. Ni busqué, de hecho, bueno, yo no íbamos para el vestuario y me lo encontré. Fue un partido muy, muy caliente. El quinto partido, si recordáis, sí, la eliminatoria. Sí. El cuarto lo teníamos perdido y ganamos en Barcelona, sí, en Madrid. El quinto lo teníamos ganado y perdimos. Entonces fue una eliminatoria muy caliente. Y el público, bueno, en Barcelona estaba
Y yo recuerdo que me lo encontré en el pasillo y bueno, creo que no era lo mejor, como falta de respeto a la afición, que había sido su afición y sobre todo a nosotros cuando el resto de compañeros estaban en el vestuario. Insisto, ni me arrepiento ni estoy orgulloso, ¿no? Es decir, hay que ver qué bueno eres, porque después salió en las portadas de los periódicos. No, es una cosa que yo insisto, era sal de sangre caliente, ahí estábamos en la pista, Sí. ahí era una parte más del partido y me salió así de esa manera. Yo después lo hablé con Sasha, le pedí disculpas, lo hablamos y no le doy más vueltas. Insisto que no, ni lo busqué, ni quería un titular, ni una portada, Por eso nada. digo, habéis vuelto a Muy bien. ver, lo Bueno, no, hablasteis no. después incluso y no. Sí, lo hablamos y no, bueno, él no lo entendió, No lo pero entendió. bueno, yo por lo menos se lo dije que no. No, insisto, no estoy ni orgulloso ni arrepentido. Me salió en aquel momento, bueno, como cosas que pasan en la pista y para mí, cosas que pasan en la pista se quedan en la pista. Bueno, y yo aporto mi granito de arena que muchas personas a lo mejor que han visto el baloncesto desde fuera deberían haber jugado al baloncesto y sentirlo, quizá como muchos lo hemos sentido, para entender ese tipo de situaciones. Y sobre todo en momentos así, porque bueno, con un encima pabellón como estaba aquel día, y caldeado, y todo lo que engloba un partido de baloncesto, para los que hemos jugado, hombre, entendible se puede ver. Así que yo lo dejo caer, ya cada uno que lo coja como quiera. A ver, te preguntan más cosas por aquí. Príncipe 79, ¿cómo se lleva el pasar de un equipo que permite algún fallo como Unicaja a otro que tiene dos periódicos, una televisión y una afición inmensa que no tolera ninguna derrota como el Barcelona? Y presionan a jugadores, entrenadores y técnicos. ¿Cómo se lleva eso? Pues totalmente. Aquí la única cuestión es que yo siempre me he metido mucha presión conmigo mismo. Y tenía la presión en Málaga, pues si jugaba un partido bien, el siguiente de hacerlo mejor. Y yo nunca me he relajado, ¿no? Y si un día metía tres triples, cuatro triples que metía en Málaga, el día siguiente, pues mucha gente de Málaga lo sabe, pues en el entrenamiento al día siguiente me iba una hora antes a tirar a canasta. Y siempre me metía mucha presión. En Barcelona, recuerdo las sesiones de tiro, que hacíamos normalmente se hacen sesiones de 10 tiros, pues lo normal era meter 9 o 10. Y Claro. yo me acuerdo que llegué metiendo 7 o 8, o 8 o 9, y veía que todo el mundo metía. Y evidentemente, si te quedabas solo en el Palau, solo en la línea de 3, la tenías que meter. Si no, había un murmullo en el público. Eso es presión, eso es presión. Eso es Y yo presión. dije, ostras. Como estaba acostumbrado a trabajar para esa presión, porque trabajaba mucho personalmente, interiormente, me salía solo. Pero evidentemente tuve que hacer mucho esfuerzo y de hecho mi juego cambió. Yo en Barcelona, en Málaga era, bueno, podía defender, pero era básicamente ofensivo. Y yo dije, yo quiero estar en Barcelona. Y si quería estar en Barcelona y estuve al final 6 temporadas, tenía que cambiar mi juego y ser, bueno, pues un jugador, a lo mejor un segundo base, que cambiase el ritmo defensivamente y las veces que me quedaba solo o tal, pues meterla. Evidentemente, como bien dice esta persona, no, bueno, No. muchísima presión. Además, perdía 2 o 3 partidos y bueno, ya, empezaban a criticar cómo fichan a la que es muy malo, cómo fichan a este, hay que ver esto, pero bueno, yo al final mi época como el Barcelona creo que tampoco fue mal. 6 años ganamos 4 ligas. La Sí. quinta, perdimos el quinto partido, ganamos la Euroliga y las Euroliga. Copas del Rey. Por lo tanto, yo en mucho, bueno, pues en mucho temporada era el segundo base. O sea que el currículum creo que al final es positivo. Se me ha escapado una risa porque estaba leyendo y que ha puesto pasta de veces. Yo ya era de Nacho Rodríguez y con esa situación, la de Georgievich, ya terminó de ganarme. Y se ríe. Bueno, ya te digo, aquí cada uno lo ve de una manera, Nacho. No, Bueno, Dani, yo no estoy orgulloso. Yo no, no no, estoy por eso digo orgulloso. que los Ni aficionados siempre lo llevan es al. cuestión, ni es cuestión de ganarme, ni que la gente tampoco, porque yo que vivo en Madrid, la gente me lo recuerda lo de Georgievich. El otro día me paró una gente y dice, yo sé que lo hiciste Georgievich, pero tú eres sangre caliente y tal. Y bueno, y hay otra gente que incluso me dice cosas, ¿no? O me dice, me grita Georgievich por la calle. Bueno, Bueno, no pero hay que darle más vuelta. Y yo te digo, me quedo con que la cancha, eso ocurrió en la cancha y.
y no hay que darle más vueltas. Yo era de sangre caliente, insisto, ni estoy orgulloso ni me arrepiento, porque esas cosas yo he tenido bronca, he tenido en los partidos y no ha pasado nada. Yo ya te digo, cada uno entiende el baloncesto de una manera y es muy difícil y aceptable, cada uno lo entiende de una manera y ahí no podemos entrar, en la mente de cada persona, que cada uno lo vea desde su punto de vista. Es curioso, Nacho, que nadie se atreve a preguntar el tema. Yo, si nadie se atreve, luego te lo pregunto, pero es que aquí están saltando por todos lados. Yo te voy a seguir, ¿vale? En el momento que yo vea que no, pues ya te haré yo la pregunta. Sí, sí, tú pregunta lo que quieras. ¿Te puedes considerar un jugador? Es que van por la época de jugador. ¿Te puedes considerar un jugador de una generación de jugadores bisagra entre Barcelona 92 y lo que vino después? Bueno, de eso quería yo hablar ahora después, porque claro, recuerdo, bueno, lo que vino después, la época que tú estabas en la selección con Herrero, estabas tú, estaba Roberto Dueña, ganaste una plata en el Eurobasket del 99, que no se esperaba a nadie, que yo recuerdo unas semifinales contra Francia que fueron para echarse a llorar, porque ese equipo no daba a nadie un duro por él, porque en la fase de grupo, creo que había sido, le había metido Francia de 20 o algo así. ¿Cómo viviste tú esa transición? Porque tú luego viviste en el Eurobasket precisamente del 2001, que también ganaste una medalla de bronce, la irrupción de... Bueno, ahí ya estaban Felipe Reyes, estaba Navarro, estaba Gasol, creo que estaba alguno más. Sí. Mira, es curioso. Yo entré en la selección precisamente ahora que estamos en semana de ventanas, en las ventanas del año 95. Sí. Que jugamos unos amistosos y yo empecé ahí con la selección. Era el 94, la temporada 94-95. Ya es el 95, debuto con la selección en un europeo en Atenas. En esta selección, bueno, estaba Antonio Martín, Ferran Martínez, Orenga, Rafael Fresa. Y poco a poco, Lolo Sáenz, que era el entrenador, hace un poco la transición hacia jugadores de mi época. Alberto Herrero, Alfonso Reyes, Alberto Angulo, Paraíso. Eso fue entre el 96, 97, 98. Y ya en el 98, en el Mundial de Atenas, ya quedamos quintos, pero ya el equipo dio una gran impresión. Y nos ganó en los cuartos de final del Mundial en Atenas, nos ganó Grecia en el OACA con 18.000 espectadores. Sí. Ahí lo que yo viví principalmente, lo que yo viví, que no lo había vivido en el 95 y el 96, es que éramos un grupo de amigos. Lo que ahora se ha denominado, y hay el hashtag de la familia de la selección española actual, en ese momento, con Alberto Herrero, Alberto Angulo, que estaban en el Madrid, yo estaba en el Barcelona, con varios jugadores, nos llevábamos muy, muy bien en el vestuario y éramos un grupo de amigos. Y yo recuerdo el año 98, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de jugar a las cartas 11 personas en una habitación en Dinamarca, en Atenas, o en los aeropuertos, 11 personas, casi todos, 11 o 12 del equipo jugando a las cartas. Yo en el año 94-95, cuando entré en la selección, 95-96, no había ese espíritu. Había los veteranos por un lado, los que llegábamos, nos íbamos juntos, y los que estaban en medio, pues bueno, con unos y con otros. Y ahí empezamos a crear un grupo y una... Bueno, y a llevarnos bien en una gran familia. En el 99... lo que tú bien has dicho, ¿no? En el partido ese de ganamos las semifinales contra Francia en el Paris-Bercy con 20.000 espectadores, que nadie esperaba, y perdimos después la final contra Italia. Sí, bueno. Es verdad que fue una decepción Sydney, pero ya ahí se incorporó Navarro, Raúl López, Calderón también en el 2001 y 2002, y ahí ese buen rollo, ese grupo de amigos, creo que esas personas que entraron vieron. Nos vieron a Alberto, a Alfonso, a Lucio, a Alberto Angulo, pues el buen rollo que había. Y creo que logramos transmitir a ese grupo de jugadores el buen rollo, el amiguismo y sobre todo fuera de lo que es los partidos. Y ahí creo que, bueno, yo me retiré en el 2002, que jugué el Mundial de Indianápolis, ahí creo que pusimos la semillita de crear un equipo, sobre todo, insisto, fuera de la cancha.
Y evidentemente, un equipo, una familia, tienen el talento de Navarro, Gasol, tal, pues fíjate lo que han conseguido. A ver, ahí ya me has pillado. En el Tour, en el Mundial de Toronto, en Canadá, no, en 94 no estabas. Tú llegaste después justo, en la selección. Yo llegué en el año 95 a la selección. Vale. Es que me acuerdo ahora que, claro, bueno, ese Mundial... Bueno, es que lo que tú has dicho, la selección entonces venía arrastrando los malos resultados. La selección tuvo dos malos resultados. En la Olimpiada del 92... Y en Toronto en el Mundial del 94. En Toronto me acuerdo que perdimos con Estados Unidos solo de 15 puntos o 14, pero luego, claro, luego lo eliminó China, que fue el batacazo. A ver, que se me ha ido. Te comentan que por el camino he resuelto otra duda, Nacho, que empezaste siendo un gran anotador y pasaste a ser un perro de presa. Aquí que se te mencionó una vez, no sé si está pasando en el 23, si está, que me lo confirme. Un partido, no sé dónde, pero hablaron aquí de un partido en el que te saliste como anotador, pero claro, yo creo que era la época de juvenil o así. Bueno, ahora cuando me lo comente te lo traslado, si está por ahí. Nacho, en relación con lo que me estabas comentando, de sangre caliente y todo el tema este, a ver. La gente no se atreve a preguntar por el tema del TEL. Y yo creo que, ya que lleva muchos meses hablando muchos medios de comunicación, muchas personas no autorizadas, a mí me gustaría que contaras tú cómo viviste aquel episodio de, bueno, lo que se ha comentado, de, para quien no lo sepa, Nacho era entonces general manager del Barcelona, y en un vuelo a jugar a Estambul, pues Ertel no regresó con la expedición. Así que tú tienes la palabra, Nacho. Bueno, a ver, el tema de Urtel, yo te decía antes que muchas de las decisiones que he tomado en el Barcelona o la Junta de Andalucía, sí, o cuando era jugador, buscando siempre los intereses del club, realmente lo que pasó con Urtel la ha contado y lo que ha salido en los medios de comunicación. Hay que buscar una víctima y, bueno, yo al final decidimos que fuese una decisión de club, y ahí me puse delante de todo, porque lo que había no era que perjudicar ni al vestuario ni sobre todo a los jugadores. Pero lo que se ha contado no es real. Y evidentemente, sobre todo en mi caso, que me machacaron, uh-huh, y me lo recuerda, sí, gente todavía, no es como se contó. Es verdad que yo era el responsable de aquella expedición, pero no es realmente como se contó. Allí muchas veces, en el Barcelona, lo vimos el otro día precisamente en un tiempo muerto. Las decisiones se hablan, se comentan, los fichajes y decisiones gordas se comentan entre todos. Y esa decisión se comentó entre todos, pero insisto, no fue tal y como se contó. Y alguien tenía que ponerse delante para no perjudicar al vestuario y a los jugadores. Y de hecho, a los dos días tuvimos una reunión con los jugadores y con el entrenador en el que hablan muy claro de todo lo que pasó, y los jugadores y todo el staff saben perfectamente muy claro todo lo que pasó. Y ahí los jugadores dieron su versión, que no estaban de acuerdo en haber dejado a un compañero, lógicamente, y el staff y yo mismo dimos nuestra versión. Quedó aclarado, y por el bien del equipo y por hacer una muy buena temporada, fíjate el final de la temporada, cómo fue, que se ganó la Copa, la Liga y la Euroliga, pues lo hablamos muy claro, nos dijimos las cosas a la cara, como tiene que ser en un vestuario, en una empresa, decirse las cosas a la cara, sin que trascienda fuera. Uh-huh. Si os fijáis, no ha trascendido nada, y bueno, en todos los lados la culpa Nacho Rodríguez, pero bueno, lo importante era que no afectara al vestuario. Y creo que conseguimos
ese objetivo de que no trascendiera fuera nada más, que se olvidara el tema y que los jugadores estuvieran centrados y el entrenador y el staff en jugar al baloncesto y en pasar página. Sí que te digo que, igual que te decía, que ni orgulloso ni arrepentido, estoy firmemente convencido de que Tomás no se tenía que haber quedado en Estambul. Y ahí lo dejo, ya da muchos datos. Nacho, no te lo vas a creer, lo último que has dicho no se ha escuchado. Lo de Estambul. Lo que pasó en Estambul se quedó en Estambul, ¿lo has dicho? No. Que sí que te digo que Eutel no tenía que haberse quedado en Estambul. Vale. Tenía que haber viajado con el equipo. Vale, y ahí lo deja. Partiendo. Es así. Y igual. Lo vi, lo veo como la acción a pie. Si volviera a ocurrir, pues no sé si lo accionaría igual con Jordi, pero lo de Eutel, te aseguro que no. A ver, yo voy a intentar resumir, porque no me lo puedo creer que en ese momento se haya crujido la música. Pero lo que yo entiendo, y yo así que ya cerramos aquí el tema, que las decisiones de este tipo no las toma solo una persona. ¿Me escuchas, Nacho? ¿Me oyes? Es que se oye. No, espérate, se oye cortado. ¿Me oyes ahora tú? ¿Me escuchas? Ahora. ¿Me oyes, Nacho? Yo te escucho perfectamente. Que ahora sí. Que las decisiones no se toman por una sola persona. Sí, te escucho bien. En este tipo ahora. De organizaciones, las decisiones no las toman por una persona. La cara visible eras tú. Y ya has dicho claramente que... Y evidentemente, pues yo tenía que haber tomado la decisión, pero que muchas de las decisiones que tomamos las consensuamos entre todos. Vale. Te comentan, a ver, lo que he preguntado antes, fue en un sector andaluz de juvenil. En un sector de juvenil. Nacho, aquí comentaron que no sé contra quién jugaba. Dice, quiero recordar que él ya alternaba con el primer equipo, en Mayoral Marista. Y en ese sector lo tenían en el banquillo sin jugar. ¿En Andújar? Voy a seguir. ¿Era en Andújar? No sé, lo comentan pasado en 23. ¿Y cómo? Pues ya era el sector en Andújar. ¿En aquella época se hacía el sector en Andújar? Madre mía. Yo jugaba en Andújar, no, jugaba un sector en Andújar. De selecciones provinciales. No, que a lo mejor pues en Granada, no sé. Ahora, bueno, si no está escuchando pase los 23, ahora no lo dirá. Dice, y como el partido del descanso iba igualado, lo sacaron en la segunda parte y dinamitó el partido y pasaron a ganar de paliza. Ojo. Cuidado, ¿eh? Jugó contra mi hermano, dice, y él me lo contó. Dinos ya que en el hermano. Y dinos si era en Andújar y aclaramos el tema. Bueno, Nacho, para que tú veas, luego dirán que yo he quitado la conexión del sonido para que no se oyera la explicación de la del Artel. Pero bueno, tú has dado la explicación. Y yo la he entendido, ya que... Es que luego hay gente que dice, es que eso de dejar... La gente que a lo mejor no comprende, no tiene una visión global de las organizaciones. Es que eso de dejar a un jugador es de ser mala persona. Bueno, estamos hablando de una persona que ahora trabaja para Onda Madrid, es decir, que no es antimadridista como muchas veces. ¿Eres antimadridista, Nacho? En absoluto. No soy anti nada. Trabaja para Onda Madrid. En absoluto. A mí me ha dado un trato exquisito sin conocerme de nada y está aquí. No está rehuyendo ninguna pregunta. Entonces, ¿qué es ser mala persona? Bueno, a lo mejor es que hay que ir a la fuente o ir a preguntarle directamente a la persona y luego sacar conclusiones de quién es mala persona y quién no lo es. Así de fácil. No, yo insisto, Dani, en el mensaje. Que si lo volviera a hacer, Tomás Hurtel viajaría con el equipo. Totalmente.
Ahora ha quedado más claro todavía, por si hay alguien que todavía se haya desconectado. Por cierto, me ha mandado un mensaje el amigo en común que tenemos, don Luis. Ah, muy bien. Lo que pasa es que me lo ha mandado de audio y está feo ahora. Está feo ahora escucharlo. Pero luego lo miro. Ya. Jugador defensivo, tengo apuntado. Pistas. ¿Qué hay que hacer para ser un buen jugador defensivo, Nacho? ¿Qué hay que entrenar? Danos pistas para futuras promesas que quieran curtirse como jugadores defensivos. Bueno, pues ser bueno físicamente, que hay que trabajar físicamente, mucha carrera sobre todo, ser rápido, ser ágil, hay que trabajar físicamente para poder defender, hay que trabajar mucho físicamente. Y después, pues, bueno, pues que te guste mucho el deporte del baloncesto, ¿no? Porque, bueno, a todos les gusta meter canastas, pero jugar defensivamente no les gusta mucho, ¿no? Y digo, a mí me encantaba siempre el baloncesto y me he adaptado a los diferentes roles, ¿no? Y, bueno, prestar mucha atención a... Porque los sistemas defensivos, el defender... Es también cuestión de los entrenadores, hacerle mucho caso a los entrenadores, ¿no? Que cuando te corrigen cosas defensivas, pues tienes que hacerles caso. Eso es muy complicado en época juvenil, en época cadete, eso, y tú lo sabes, ¿no? Es muy difícil tener cabeza en esas edades para hacer caso al entrenador que te piden esfuerzo e exigencia para defender. Ahí reside sí. La grandeza, ¿no?, de los grandes jugadores defensivos. Efectivamente, ¿no? Y saber que bueno, que tienes que sacrificarte para el equipo, ¿no? Te lo decía antes, ¿no? En mi vida yo me he sacrificado siempre por el club, en el Barcelona, la Junta, como jugador, y bueno, pues también mi época como jugador me sacrifiqué por el equipo. Y en Barcelona, por ejemplo, sabía que mi rol era ese, ¿no? O en la selección en los últimos años o después, ¿no? Y bueno, creo que además en un juego tan físico como hoy en día, el hecho de ser un buen defensor y un correcto atacante te abre muchas más puertas, ¿no? Yo a los jugadores jóvenes, por ejemplo, en Barcelona, yo siempre decía que un jugador, excepto Navarro, que es la excepción, digamos, que confirma la regla, un jugador del segundo equipo de categoría inferiores para jugar en Barcelona tienen que tener físico y buenos defensores. Y después ya poder atacar. El ejemplo es Sergi Martínez. Sergi Martínez en Barcelona juega porque es un grandísimo defensor, no porque la meta de tres puntos. Yo he visto jugadores del Barcelona en estos años de categoría inferiores muy buenos en ataque, pero físicamente a nivel defensivo no daban el nivel del primer equipo. No te hablo solo del primer equipo del Barça, te hablo del primer equipo para jugar en ACB. Por tanto, hoy el tema defensivo, el tema físico y el tema defensivo para mí es clave en los chicos jóvenes para llegar a la élite. Si no defiendes, es difícil ver a un chico joven, porque insisto, Navarros hay pocos. Si no defiendes, es difícil que llegues a la élite. Así es. Luis del Sur te dice, ya que conoce bien los despachos en la dirección deportiva, los agentes y representantes de agentes a veces pueden mal asesorar a sus jugadores por sacar tajada en los traspasos. ¿Cómo está pasando en el fútbol? O en el baloncesto menos, comenta Luis del Sur. ¿Hay mal asesoramiento? Es que en fútbol las comisiones que se mueven son brutales, que no existen en el baloncesto. Y es verdad que la relación con los agentes es más cordial, es más cercana... y buscan siempre los mejores proyectos para tus jugadores. Yo también he tenido la suerte de que en Barcelona, prácticamente a mí los agentes cuando me ofrecían jugadores me ofrecían un listado de 7 o 8 y yo decía, ¿por qué no me pasas el resto? Y ellos directamente me decían, es que no tienen nivel Barcelona. No. Imagínate. Pero bueno, la relación con los agentes ha sido en mi caso muy, muy cercana. Otro de los cambios que hicimos en el Barça, ¿no? Yo en el Barça cuando llegué no me preguntes por qué, porque no te contestaré, en el sentido de que, bueno, había dos, se trabajaba solo con dos o tres agencias de representación. A mí me extrañó, pero si yo quiero este jugador, pues alguna gente me dice, ¿vais a trabajar con nosotros? Digo, ¿por qué no? No, es que el Barcelona solo trabaja con ellos, no con estas agencias. Digo, no, no. Y de hecho, los siguientes años
hemos llegado a tener 7 jugadores de 5 o 6 a la agencia de representación. Insisto, yo he tenido una relación muy, muy cercana, muy, muy correcta, y normalmente no es como el mundo del fútbol, ni de traspasos, ni de intereses de la gente o de comisiones, y que veas cómo este jugador puede fichar por este equipo, es porque la gente, no, en el baloncesto no se da tanto, no está tan profesionalizado. Yo te digo, Curro Ábalos, Gaby Ruiz, Dani Romero, Guillem, Berni, ¿tú qué me dices? Bueno, pues en caso de Curro, de Gaby y de Dani, bueno, fueron compañeros, amigos de una de las épocas más gloriosas del baloncesto malagueño. Porque, bueno, ¿quién no le iba a decir que en el año 94 o 95, el año anterior y los años siguientes, pues Curro, que era de Córdoba, Gaby Ruiz, que venía desde Santa Coloma, pero que había firmado en Málaga de los 13 años, Dani Romero y otros como Alfonso Reyes, Manolo, bueno, un grupo de españoles, varios malagueños, Ricardo Guillén, recuerdo también, de Tenerife, pero que había venido también de pequeño, con 3 extranjeros jugamos la final de la Liga y forzamos un partido contra Barcelona. Si nos lo llegan a decir, eso es imposible. Creo que además se fue la semillita del Unicaja que después consiguió títulos, ¿no? Por lo tanto, fue una época gloriosa. Teníamos una relación magnífica y estupenda dentro y fuera de la cancha. Lo que te comentaba antes de la selección española, pues en Unicaja era igual. Era normal vernos un domingo o un sábado después del partido e irnos 7, 8, 9 jugadores a cenar con los americanos, con Mike Ashley, con Kenny Miller, con Bastov, a cenar, a comer, ¿no? Y había muy buen ambiente, muy buen rollo, ¿no? Y Berni Rodríguez, bueno, pues también un jugador como Carlos Cabeza, malagueño, que lo ha sido todo, campeón del mundo y que bueno, también muy orgulloso de conocerlo y de haber seguido su trayectoria y de, bueno, y desde Málaga junto a Carlos conseguir grandes cosas. Te pregunta Pasatel 93 si has colgado la bota definitivamente o has echado pachanga para quitarte el mono, Nacho. ¿Tienes tiempo? He cambiado las botas por las zapatillas de running. ¿Sí? Bueno, por ahora, lo menos. Oye, sacas tiempo para running. Está bien. Sí, ahora corro y bueno, también he jugado al pádel un poco, pero sobre todo correr. Ahora me gusta correr. Pero baloncesto, desde que lo dejé en el 2008... alguna pequeña pachanguita algún verano, pero como he tenido siempre prohibido hacer otro tipo de deporte, sí, pues ahora lo dedico a padre. A mí siempre me ha gustado correr, casi me mantiene en forma física. A ver si va a acabar como yo, que empecé corriendo un poquito y acabé corriendo maratones. Como no me dejaban jugar a hacer maratones cuando jugaba, ya se me ha ido la cabeza del todo. Dani, no tiene eso, no tiene eso. No, todavía alguna de 10 y a ver si me animo a alguna media, pero una maratón requiere tiempo para prepararse y no tengo mucho tiempo. No te lo aconsejo, Nacho. Has comentado antes, el 2008, cuando entró en tu vida la Junta de Andalucía, ¿tenías pensado ahí ser entrenador, Nacho? ¿O nunca se te ha pasado por la cabeza? Nunca. Mira, en el año 2005, el año 2005-2006, cuando entra Ivanovic, ficha Ivanovic por el Barça, Zoran Savic, que era el manager, me llama porque sabía de mi padre por el Barcelona, habían hablado bien, y me comenta si quería ser el entrenador ayudante de Ivanovic. Y yo me acuerdo que le dije que no, que quería seguir jugando y que no quería ser el entrenador ayudante. Cuando me retiro en el 2008, después de Valladolid, ese año, la selección española en las categorías inferiores me llevan a ser el entrenador ayudante de la selección española B, junto a Alfredo Julve. Estuvimos 10 días que jugamos 2 partidos amistosos, la selección española B, que estaba entre otros Sergi Llull, por ejemplo. Y empezamos, estuvimos concentrados 10 días en Sevilla, jugamos un partido contra la selección de Portugal en Sevilla y otro en Portugal. Porque quería, todo el mundo me veía como entrenador, pero yo decidí que no quería dedicarme a entrenar porque quería llevar la misma vida de presión, de resultado, de que había sido mi vida deportiva durante 20 años. Y tenía claro que sí que quería dedicarme a la gestión deportiva, porque además yo hice la licenciatura en Barcelona, yo soy licenciado en Educación Física, y después hice en Alicante, cuando jugué 2 años, un máster de gestión deportiva. Pero tenía claro, porque no quería seguir teniendo la misma vida de estrés, de resultado, y después fíjate que he tenido parecida en la dirección general del Barcelona o en la Junta.
Pero bueno, depender de unos resultados no quería, ¿no? Y tenía claro que la gestión, pero no entrenador. Te comento, ojo, bienvenido GR0210-2009, buen día para nacer. Dice, dile que le dé un saludo a Guillermo Rodríguez Campo, por favor. Pues si no te importa, Nacho, no sé si lo conoces, pero yo le dará un alegrón a Guillermo Rodríguez Campo. Sí, hombre, le doy un saludo. Bienvenido, Guillermo Rodríguez Campo. Te atenderemos siempre que estés por aquí. Te pregunta Pachelén 23, ¿qué opinas de Javier Imbroda? A mí me lo has dicho antes, pero bueno, si te importa repetirlo. Bueno, mira, Javier para mí ha sido mi segundo padre, fíjate. En una época tan complicada con 17, 18, 19 años, en Maristas, no sabes si te vas a dedicar al baloncesto, vas a estudiar económicas que yo empecé, bueno, ¿qué va a ser de tu vida? Javier fue para mí una persona importantísima. Primero, evidentemente, porque era mi entrenador y que me dio la confianza, siendo junior de primer año, para subir al primer equipo. Me lesioné, recuerdo ese año de junior primer año, y siendo junior ese primer año, siguió confiando en mí. Y bueno, estuvimos hasta el 98 juntos. Evidentemente, ya solo por eso fue una persona muy importante en mi vida, porque como entrenador que confíe en ti, pues ya es importante. Pero es que además tenemos una relación y seguimos teniendo una relación especial fuera del campo. Y bueno, decía que era mi segundo padre porque, bueno, me daba consejo, me daba ánimo, cuando estaba bien no me hacía bajar los pies al suelo, cuando estaba mal me hacía que no me hundiera, me daba consejos personales, podías contar con él para todo y fue una persona muy, muy cercana, insisto, sobre todo 18, 19, 20, 21 años o cuando empiezas a debutar en la selección española y te crees que eres el mejor del mundo, ¿no? Javier siempre ha sido muy, muy cercano para mí y bueno, y ahora fíjate, ahora está haciendo una grandísima labor en la Junta de Andalucía, ¿no? Lo que tú comentabas antes de que gracias a él sigue en el Ajo y gracias a él pues Granada y toda la comunidad autónoma de Andalucía puede disfrutar de una gran Copa del Rey porque él como consejero de Educación y Deporte lo ha querido llevar, ¿no? Y además con el acierto de que siempre se critica, y tú lo sabes bien, en Andalucía, de que todo va a Sevilla y a Málaga, ¿no? Sino se lo ha llevado a Granada, que tiene una gran tradición de baloncestística y tiene un gran pabellón. Ojalá, mira, ojalá de aquí ya mandamos ánimos a que hubiera en Granada para que el año que viene tenga equipo en la CB. A ver si hay suerte. Mira, a ver, Nacho, yo tengo un test pendiente y me gustaría hacértelo porque se lo he hecho a todos los invitados. Pero hay nuevas preguntas. ¿Te las suelto o te hago el test primero? Lo que quieras. Cuando haya que irse a cenar, me avisa, ¿eh? Yo no hay problema, estoy no hay problema. A lo que me diga el invitado. Venga, pues te voy a hacer la pregunta primero de Guillermo, o de GR02, el día 2 del 10 del 2009. Qué buen día para venir al mundo. ¿Qué opina del intercambio entre Simmons, o Simons, como dijimos aquí un día, y Harden? Ya me contará alguien por qué a la gente se le dice Simon a algunos y a otros Simmons. O a Kirk Douglas, se le dice Kirk Douglas y a Michael Douglas. ¿Qué opina del intercambio? Pues fíjate, son esas de las cosas que pasan en la NBA y que solo pasan en la NBA, ¿no? Ahí hay mucha, mucha intrahistoria, ¿no? Que van del primero del ámbito puramente deportivo, ¿no? Se puede analizar este cambio solamente desde el punto de vista deportivo, ¿no? Porque bueno, Kyle Irving, James Harden y Kevin Durant es un trío magnífico, ¿no? Que deportivamente, si lo analizamos, pues creo que no aporta mucha cosa Ben Simmons en los Nets, ¿no? Pero hay otra intrahistoria, ¿no? Ves, por ejemplo, ha sido muy comentado en las redes, ¿no? En la previa del All-Star, cuando le pregunta a Kevin Durant a quién elige, si a James Harden o a Rudy Gobert, y increíblemente y justificándose elige a Rudy Gobert, ¿no? Cuando claramente mejor jugador James Harden, ¿no? Se va. ¿Por qué te digo esto? Porque hay historias ahí personales que van más allá de lo que es el ámbito puramente deportivo, ¿no? Aquí en España, un cambio de esto, el de Urtel por la Provítola, que va de Barcelona a Madrid, todo se entiende desde el punto de vista deportivo, porque para mí Urtel no le gusta como sus características de juego a Jaskevicius, y a Lasso no le gusta a la Provítola.
solamente lo analizamos desde el punto de vista deportivo. En la NBA hay otros muchísimos más. Bueno, la versión oficial era que eligió a Gobert por su actitud defensiva. Ahí lo lleva. Bueno, es verdad, sí, porque necesitaba un jugador defensivo. No, solo hay que ver la cara. Solo hay que ver la cara de LeBron James, ¿no? Cuando está contestando, que se tapa la cara como para no reírse, ¿no? Esto te demuestra que por mucho que dijese, sí, presión defensiva porque tiene hombres altos el equipo de LeBron, bueno, era buscar una excusa. Totalmente. En mi opinión. Venga, Nacho, para soltar un poco, te voy a soltar el té y luego ya te lanzo la última pregunta y ya te despido, ¿vale? Bueno, si no hay ninguna pregunta más en el chat, que el chat está hoy frito. Venga, me tienes que decir una película. La primera que te venga a la mente. O la que Algunos hombres buenos. Algunos hombres buenos. Creo que la he visto, pero no me acuerdo. Sin destripar el final. ¿Por qué Algunos hombres buenos? ¿Qué tiene esa película? Porque es un drama, una película en la que se demuestra que, pues como el titular dice, que todavía queda gente buena en determinadas situaciones complicadas. Qué buena película, Nacho. Cualquiera dirá que hemos preparado hasta el test, Nacho. No. Dime, me estás pillando ahí. Dime una canción, Nacho. No. Lo digo porque, como dicen que eres mala persona, pues que has dicho que algún hombre es bueno, digo, dirán que también estás preparado. Esto ya te digo, la primera que te venga a la cabeza, porque bueno, no quiere decir que sea tu opción favorita, puedes decir también la que más odies, lo que tú quieras. Una canción. Sí. Mira, no soy de una canción específica, soy de canciones, como decía antes, ¿sabes? Vale. Nos vale todo. Sí, me vale todas las comerciales, las que son tan, no soy de una canción específica o de, me gusta evidentemente más la, igual que me suele gustar más el género español, ¿no? Más que el género inglés o americano a la hora de escuchar. Vale. Una canción así que de cantautores, soy más de cantautores, vale. Bueno, en la época me encantaba Mecano, pero vamos, es otra época. Vale, ¿no? Vale. Estamos ajustando una canción de Mecano. ¿Te viene alguna? Cuesta tanto olvidarte. Fenómeno. Lo estamos haciendo, Nacho. Un lugar, un sitio, tu rincón. Marbella, ¿qué tiene Marbella? Si yo te contara Marbella. Ahora te lo cuento fuera de micro cuando vuelve. Cuando despido a la gente, ahora te cuento Marbella. Es que estas cosas no las quiero decir en público. Marbella, ¿qué tiene? En general, Málaga. Yo soy muy, muy malagueño. Lo que pasa es que, bueno, desde hace más de 20 años veraneo en Marbella y es mi rincón donde desconecto y donde, bueno, te permite muchas cosas. Tiene un microclima muy, muy especial. Tiene restaurantes, tiene un paseo marítimo para que hablábamos antes, para correr, tiene playa, tiene muy buena gente, está cerca de Málaga, por lo tanto a mí es mi rincón preferido para desconectar. A ver, me salgo un poquito del test, porque GR0210-2009 quiere saber cuál es el jugador que más te fijaste de pequeño. No soy de fijarme no era mucho de fijarme en jugadores, pero sí que había una época, en mi época había un jugador como Corbalán, que era un gran base en aquella época, director, y que lo hacía todo bien, y que quizás me fijaba más en él. Total. A ver, Pásate en 23, ha hecho un comentario, me dice que haga la pregunta de rigor, yo si no haces la pregunta tú, no la hago. Así que aprovecha que se nos va el invitado. Me falta un libro, Nacho. Tu libro de cabecera. El médico de Noah Gordon. El médico de Noah Gordon. No lo he leído, pero sí, me lo han recomendado. Me parece una historia espectacular. Una historia espectacular. Un libro, bueno, de crecimiento de un chico con todas las adversidades familiares que pasa y cómo llega a ser un médico hace muchos años, ¿no? Y me pareció una historia de superación personal muy bonita. Bueno, yo ya termino el test. Como Pásatelo en 23 no se atreve a hacerte una pregunta que él le hace a todos los invitados,
Se ve que la ha impuesto Nacho, no se atreve a hacerte la pregunta. Yo te voy a dejar, a ver. Porque bueno, me falta una última pregunta que te voy a hacer yo, le voy a dejar ese margen. Como no se atreva, no te la hago. Dime tu quinteto. Hablando de tu quinteto, no de jugadores que no hayas jugado, sino de todos los jugadores con los que has jugado en tu vida, que me haga un quinteto. Te puedes meter si quieres. Mira, de base Saras, Salmayas Kevicius, de 2 Navarro, de 3 Bodiroga, de 4 Michael Ansley y de 5 Pagos. Perfecto. El Príncipe 79 de Estepona Anerja ha dicho el único sitio que no conozco. Tengo que ir a Marbella. Tenemos más cosas en común de las que tú crees, Nacho. Bueno, Nacho. Muy bien. Dice Pastelero en 23, si la hice antes pero la saltaste. Porque no era en interrogación. Es que Pastelero en 23 es muy pesado. Se le pregunta a todos los invitados que si prefieren a quién era, a Patrick Swayze o a John Travolta. ¿Que quién prefiero? Sí, porque a él le gustan los dos. ¿Con cuál te quedas tú? Oh, yo soy de más de John Travolta, me gusta más John Travolta. Gana por goleada, está ganando, pues no te digo ya por cuánto. Se queda con John Travolta. Sí, ¿no? Dice, sí me atrevo, bueno, sí se atreve. Bueno, Nacho, a ver, yo ya he terminado, te dejo un minuto para que digas lo que quieras, cómo te has sentido y lo que te apetezca en este último minuto, ¿vale? Pues nada, no, la verdad que me he sentido muy, muy a gusto contigo, Dani. Creo que me he intentado hablar de todo sin ningún tapujo y hablar claramente de todo lo que me habéis preguntado, de lo que me has preguntado tú. Y nada, agradecerte esta charla, agradecer a todos aquellos que han participado y que un placer estar aquí y que nos veremos pronto. Totalmente. Dice de Pasa 93 que va con retraso. Bueno, pues venga, como va con retraso, el jugador revelación de esta temporada. Le pregunta GR02-10-2009. Supongo que de la ACB. El jugador revelación, Chimo Moneke. Chimo Moneke. De la semana. Ha irrumpido de una manera bestial, ¿eh? Sí, está jugando a un grandísimo nivel, sí. Lleva 2 meses o 3 que no hay quien lo pare. Bueno, pues lo dicho, Nacho. A ver, yo ya te lo he dicho en mitad, pero te lo digo ahora. Yo te agradezco que hayas venido aquí, que hayas dedicado, pues a mí me has dedicado casi 2 horas, lleva aquí 1 hora y media en directo. Para quien no te conozca, pues bueno, que se acerque un poquito a Nacho Rodríguez. Para mí, un trato exquisito aquí, antes, y bueno, y como tenemos un amigo en común, pues me consta que de toda la vida. Así que bueno, que te agradezco mucho el tiempo que has estado aquí, Nacho. No cortes, porque voy a despedir aquí, pero ahora quiero que me veas, como no me has podido ver la cara, por lo menos para despedirte, ¿vale? A todos los demás. Venga, perfecto. A todos los demás dejo aquí la pantalla. Nos vemos mañana otra vez. Rectificado en el aire sigue mañana. Disfruta de baloncesto y buenas noches. Hasta luego, adiós.